70.000 latos, nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol. ¿Cómo están? Bienvenidos, nueva edición de Argentino Bonaerense, tercera temporada en la pantalla de QM Noticias, el único y primer programa dedicado exclusivamente a los equipos del interior de la provincia de Buenos Aires que participan en el torneo Federal B. Hoy con un programa muy cargado, con una jornada muy particular para la gente de Olavarría, con dos victorias realmente resonantes, con golazos, atención porque vamos a tener goles de todos los tipos y también, por supuesto, vamos a estar con algunos premios que los tengo acá al lado, en un ratito los vamos a ver, pero tenemos que agradecer a nuestros amigos de Bahía Blanca que nos han concedido la posibilidad de brindarles a ustedes un premio, ¿sí? Por tanto aguante, por tanto bancar del otro lado. Les recordamos las vías de comunicación, ¿sí? Nuestro Facebook, lo buscan Argentino Bonaerense, también nos pueden buscar a través del canal YouTube de QM Noticias, ahí se suben habitualmente los programas y también vías de comunicación abiertas, ahora me la van a recordar porque no tengo el teléfono en mente, 429-0555, ahí está, muy bien, 021-429-0555, 021-429-0555, se comunican con nosotros para vivir el minuto a minuto de este argentino bonaerense que arranca en Bahía Blanca, con victoria de Bella Vista 4-0. La salida del gallego, atención Bahía, hay premios para ustedes. Sí, por supuesto, escuchamos al más que reconocible Billy Bon y la pesada del rock and roll, nos va a estar acompañando durante toda la jornada de hoy. Salida del campo de juego de Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, goleada del gallego, con un primer tiempo fenomenal. El equipo que jugó con la alternativa, jugó con la naranja. Zapatazo de afuera del área, gol de Lucas Martínez. A los dos minutos se abría el partido. 2-0. El dato es este que le decía recién. Todos los goles en el primer tiempo para Bella Vista, que después manejó el partido a Piacere. Se pone a tiro de Villa Mitre. Y este fin de semana se van a cruzar por una nueva fecha del Federal B. Buena combinación entre Giordano y Salgado. Iba a llegar el gol de Nico Giordano para poner el 2-0. El gallego se ponía en ventaja. Y se sacaba la mufa, como bien lo indica en el festejo. El juvenil, recordemos. Bella Vista tiene 8 puntos, Villa Mitre tiene 11, Ferro y Olavarría tienen 12. Y Racing, que es el tercer clasificado, tiene 13. A tiro, ¿eh? A tiro y con la chance que le decíamos recién, concreta, de este fin de semana ir por Villa Mitre y arrebatarle el lugar en la tabla, lo cual sería una catástrofe para el tricolor. El gol de Juan Enrique Gutiérrez a los 18. Quique ponía el 3-0, luego se fue lesionado el hombre de Bella Vista, pero fíjense lo que fue. Un aluvión en el primer tiempo bajo la lluvia que fue la constante en la mayoría de los partidos que se jugaron en la provincia de Buenos Aires. Adil Giordano devolviendo gentilezas para Salgado, que ponía el 4-0. El gol de Matías. El único de Bahía que zafó de la oleada de Olavarría, que se llevó todo en el duelo frente a Liniers y Tiro Federal respectivamente. Ya vamos a estar hablando de Olavarría en un ratito nomás. Deportivo apenas con algunas insinuaciones. Recordemos que Sarmiento solamente ha sumado un empate, 26 goles en contra, 7 goles a favor. El final del encuentro, la victoria de Bella Vista, 4-0 frente al Deportivo. Atención, señores, porque vamos a seguir en Bahía Blanca, en este caso para ver la gran victoria de Ferro 4-2 frente a Tiro. Pero atentos porque vamos a estar, ustedes saben, a fin de año buscando el mejor gol de la temporada.
El otro día anotamos el de Sandoval para Sportivo Varadero. No vamos a ir a la cancha del Turco para ver la victoria de Ferro. Y atención, porque aquí va a haber un golazo, pero aprovechamos ya para saludar a Anaí Lema, nuestra corresponsal en Olavarría. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, Gato. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día para vos también. Aprovechamos para saludar nuestros colegas, tanto los que trabajan aquí como los que colaboran desde el interior, como es tu caso. ¿Qué fin de semana para Olavarría? Ahora estamos viendo imágenes de Ferro Tiro Federal. En un ratito vamos a hablar de Racing también, pero redondito, ¿no? Sí, la verdad, aparecieron los goles que venían escaseando por todos lados, pero la verdad, sí, muy buena producción de los dos equipos, así que esperando. Ferro quedó libre, Racing juega mañana, pero bien, más tranquilo. La actuación de Ferro termina siendo sorprendente, sobre todo por la categoría del rival. No sé si estaba en los planes un resultado como este. Aparte de la categoría de Tiro, acá en Olavarría habían empatado y Ferro venía de perder el clásico, claro. O sea, Ferro venía por la cuerda floja, pero bueno, se repuso bastante rápido y con un resultado más que contundente, fue superior todo el partido. ¿Qué sensaciones recorrieron después por la gente de Ferro? Porque es un resultado que de pasarlo de terapia intensiva después de perder un clásico, como suele ocurrir, a ponerse a tiro de la clasificación, porque ahora directamente el rival que le queda encima de la tabla es Racing. Sí, sí, la verdad que viene. Pasa que Ferro no se está haciendo muy fuerte de local, entonces Ferro tiene el problema por ese lado. Veremos ahora cuando venga de fin de semana libre, pero el problema principal por la Pringles vendría a ser ese. Ahí está, ahora sí te tenemos en pantalla, Anaí compartiendo con nosotros esta tarde de fútbol en QM. Me imagino que todos los elogios fueron para Hugo Hansson después del gol que hizo, que ahora en un ratito seguro vamos a ver. Estamos hablando de un gol olímpico, el primero creo, de los equipos, por lo menos de los equipos de la provincia en todo lo que se vio del torneo. Por lo que tenemos entendido, sí, la verdad acá no llegan todos los videos como tienen ustedes, sí. Pero sí, la verdad que sí. Pasa que aparte además jugó un muy buen partido, así que Se llevó sus elogios. Sí, claro que está. Y ya te digo, Anaí, que lo compartas con la gente de Olavarría, porque a fin de año, al igual que hicimos en la temporada pasada con Damián Leo Bueno, vamos a estar entregando el premio argentino bonaerense al mejor gol. Así que andá avisándole a Hugo que es uno de los candidatazos. Dale, para esta temporada. Por el lado de Racing, y ya le pido a los muchachos que vayamos viendo ya compartiendo el compacto de Racing, una victoria también, al igual que la de Ferro, importante frente a un rival de peso, con un arranque interesante y después con un pequeño quedo en el segundo tiempo. Sí, sí, ir ganándole el primero 4-0 es una muy buena motivación. Después los cambios, el clima, la cantidad de partidos, vaya uno a saber qué factores hicieron que pisaran un poco el freno, pero 4-0 es un resultado bastante importante. ¿Cómo estuvo el fin de semana en Olavarría? Contanos un poquito, ya que estamos charlando, para saber cómo está la provincia. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Las canchas respondieron bien? Sí, sí. Lo único que se jugó fue el partido de Racing. La liga local, inferiores, todos los externos, todo suspendido. ¿Todo fue suspendido? No es un mal dato ese. Sí, no, todo suspendido. Y Ferro también. Ferro allá en Bahía jugó con diluvio, por lo que nos llegamos a enterar. Así que el partido de Racing se jugó sin lluvia, pero había llovido todo el fin de semana. Acá me apunta bien Camilo Fernández Santos. Situación con Racing respecto de la próxima temporada. ¿Está asegurada su presencia en el torneo? No. Creemos que va a participar. Es lo que quiere todos, o sea, como periodistas, pero la verdad no está asegurada nada. Se corre el rumor. No ha salido a decir nada. Las voces oficiales o la gente del club no ha salido a decir nada. Ni afirmar ni a desmentir, así que estamos a la espera. Es una situación complicada y además es una situación que se viene repitiendo además con el resto de los equipos. No solamente es un problema que lo está quejando a Racing, sino también en su momento Liniers el año pasado había expresado la posibilidad de no jugar y de hecho no viajó a jugar algunos partidos afuera y para este año fue realmente complicado. Anaí, ¿algo más para agregar? Si no, continuamos con el argentino hoy y ya quedamos de palabra, que se le avisa a Hugo que ya entra derechito a los mejores goles del año. Dale. No, más que decir que el Racing juega mañana a las 17 horas en Coronel Suárez, con el equipo sin confirmar aún, están entrenando ahora, así que se saldrá con la confirmación en un rato, pero
No, más que eso no, y que esperamos a que el lunes le paguen el sueldo de septiembre. Ah, bueno, ese es un buen dato. Ojalá sí sea, ojalá aparezcan los depósitos entonces para los muchachos. Anaí, te mandamos un abrazo muy grande, agradecidos eternamente por el contacto. Un beso con ustedes por allá. Abrazo grande. Anaí Lema, desde Olavarría, repasando lo que fue la victoria de Ferro y también la victoria de Racing frente a los equipos de Bahía Blanca. Olavarría 8, Bahía Blanca 4. Vamos a ver cómo han quedado las posiciones y la estadística, por supuesto, de esta zona. Hoy camino aturdido por los ruidos de la gran ciudad. He salido por respiro en el aire de la libertad. Hoy te miro con sonrío. Vamos juntos. Zona 3 del Federal, la victoria de Bellavista 4-0 frente a Deportivo Sarmiento. Tiro Federal cayó con Ferro en casa, 4-2. Qué victoria de Ferro, tremenda. Racing de la Barría venció Liniers 4-2, libre Villamitre. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones. Villamitre complicado. Aquí, en esta zona, clasifican 3, como bien apunta Camilo Fernández Santos. En un ratito ya vamos a hablar con Camo de alguno de los otros partidos. Liniers es líder con 15, Tiro Federal tiene 14, Racing de la Barría tiene 13. Hasta aquí los clasificados. Recordemos que aquí solamente entran 3 por ser un grupo de 7. Ferro aparece más abajo con 12, Villamitre tiene 11, Bellavista tiene 8. Deportivo Sarmiento con el Suárez tiene un solo punto. Atención, muchachos, atención. Mirá lo que tengo acá. Bájame con esta. Mirá, aquí ven todas, pero yo las voy a mostrar acá. Ahí está, gracias. Aníbal, esta es la hermosa camiseta de Villamitre. Gentileza de nuestro amigo Lofeu, también de la gente de Casa Ferreira. Pero no solamente tenemos esta, la voy a guardar acá. Tenemos la de Villamitre, la de Bellavista. Hermosa. A ver. La de Tiro Federal, esta es codiciada acá adentro, Muy lindo modelo. De la camiseta de los turcos, ahí lo ven abajo. Nuestros amigos Bahía Visión Color. Abrazo grande para la familia Cantero. Y aquí, la del Chivo, la de Liniers. ¿Alguna queda en el control? Ninguna, muchachos. Todas estas camisetas las vamos a estar sorteando en nuestra página de Argentino Bonaerense en Facebook. Así que les recordamos, lo ponen ahí ahora los chicos ahí abajo. Argentino Bonaerense en Facebook. Y vamos a estar sorteando la camiseta. Más allá de que haya alguna patinada ahí arriba. Vamos a ver la próxima fecha y les explicamos cómo se tiene que ganar esta camiseta. La de este fin de semana, el sábado. Bueno, después lo charlamos, muchachos. El sábado a las 5 de la tarde, Sarmiento juega con Racing de la Barría. El domingo, 16:30, Villamitre va con Bellavista. El lunes, 20:30, Liniers, Tiro Federal. Partidazo. El libre será Ferro de la Barría. 16:24, momento de hacer el primer corte en Argentino Bonaerense. A la vuelta, te mostramos de nuevo la camiseta para que vayas entrando en clima y además te contamos cómo tenés que hacer para ganártelas. Corte y enseguida volvemos. Atención, gente de Salto, vamos a hablar del robo que sufrió Defensores. Y un pálido murmullo vas oyendo mal el mismo de un momento que se acerca con...